pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Tus pies estarán firmes. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Libro del Deuteronomio, capítulo 11, verso 24. La inseguridad nos persigue en un sinfín de situaciones de nuestra vida. En nuestras relaciones con la familia, con amigos, en la iglesia, en el trabajo o en cualquier otro lugar siempre aparecen circunstancias en las que esa inseguridad quiere tomar el control, lo que nos lleva a sentir una cierta ansiedad, una desazón que puede llegar a suponer un problema, pues en toda esa gama de situaciones que tenemos que enfrentar, no siempre tenemos la seguridad de obrar en justicia. ¿Cómo encontrar esa seguridad? Uno puede tener seguridad en sí mismo por un tiempo, y hasta puede que ese tiempo dure casi toda la vida, pero antes o después llegará un momento en que tus cimientos se tambalearán. Todos, a lo largo de la vida, hemos experimentado esto. Hemos podido comprobar que nuestras firmezas, esas sobre las que descansaba nuestra vida, ya no nos sostenían, que nuestras convicciones en la vida no eran tan firmes como creíamos y que aquello que era la motivación de cada día, de repente un día acabó evaporándose y dejándonos plantados. La única seguridad que puede ser efectiva en nuestras vidas es aquella que no procede de nosotros mismos, pues, por propia lógica, cuando nuestra inseguridad aflora, necesitamos algo o alguien ajeno a esa debilidad en quien apoyarnos y confiar. Dios te está diciendo: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. En cada momento en el que tu vida se encuentre, tus pies estarán firmes si tu vida está sustentada por Dios. Si tu vida está sujeta a sus mandatos y a su voluntad, y si lo que ocupa tu vida es conocer esa voluntad y obedecerla. Cada día vienen a nuestras vidas problemas que en ocasiones no tienen solución, o cuando menos nosotros no alcanzamos a verla. Es en esos momentos en los que sentimientos del tipo «pobre de mí» afloran y comienza a edificarse un muro a nuestro alrededor que acaba por aislarnos en un pozo sin fondo de angustiosa tristeza. Es ahí donde Dios tiene que ocupar el lugar que sustente tu vida. Cristo ha de ser la roca en la que los cimientos de tu vida estén edificados. Algo que ha permanecido a lo largo de la eternidad y hoy se te presenta ofreciéndote la oportunidad de que pongas tus pies sobre su promesa de ser tu fortaleza, de que te sustente, te ayudará y peleará por ti hasta la muerte. Hubo alguien que abandonó su casa, su familia por ti, por lo mucho que te amaba. La abandonó porque te supo perdido y asustado, porque te vio triste y debilitado por la angustia que la soledad de tu alma te generaba. Alguien que decidió no parar en la búsqueda de tu paz, aún teniendo que enfrentar él tu soledad, tu tristeza, tu angustia, tu llanto y al final esa búsqueda de tu gozo y de tu salvación le costó la vida. Ese fue Jesucristo, el mismo que hoy sigue ofreciéndote la oportunidad de que toda situación a la que tengas que enfrentarte la enfoques y la vivas como una victoria. Cada sitio que pises te lo ha dado para ti. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías, capítulo 43, verso 2.
Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.